Antes del partido, la primera parte lo tenías bastante bien controlado, después la segunda parte quizás el Nápoles ha apretado, pero habéis hecho un partido con una gran solvencia, ¿no? Un partido completo, serio, jugado muy bien la primera parte, después el gol encajado, creo que hemos manejado muy bien el balón, hemos jugado muy bien entre líneas, hemos creado oportunidades, nos hemos adelantado. Después creo que la dinámica del partido ha cambiado después del penalti, donde Napoli ha intentado de meternos más presión. Hemos sufrido 10-15 minutos y después hemos retomado el control y marcado al final. Come valuti questa partita? Un primo tempo molto controllato, un secondo un po' diverso, sì, è stata una partita completa e seria, abbiamo fatto un primo tempo molto positivo, abbiamo gestito bene le palle, abbiamo creato opportunità e c'è stato un cambiamento dopo il rigore in cui il Napoli ha fatto più pressing, abbiamo sofferto per 10-15 minuti ma poi abbiamo ripreso il controllo. Ciao Carlo, ¿qué tal? Buenas noches. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Hemos contado hoy en todos los compañeros que es el segundo mejor arranque goleador de un futbolista nuevo en la historia del Real Madrid, que en sus primeros 9 partidos Cristiano hizo 9 goles y que Jude Bellingham lleva 8 goles y 3 asistencias en los primeros 9 partidos con la camiseta del Real Madrid. Está sorprendiendo a todo el mundo, quizás a ti el que menos, pero ya se apaga la luz ahora. Bueno, ¿te sorprende todo lo que está haciendo Bellingham en este arranque de temporada y en sus primeros partidos con el Real Madrid, mucho más allá de los goles y de las asistencias? Sí, lo que sorprende de Bellingham es que tiene 20 años. Parece que no tiene 30 para su carácter, su personalidad. Nunca está, todo el tiempo está bien focalizado en el partido, sabe lo que tiene que hacer. Esto es raro en un jugador que tiene 20 años solo. Y después toda la calidad del mundo que tiene, la fuerza física, la habilidad, obviamente sorprende un poco a todos. Ti sorprende Bellingham che ha esordito con 7 gol più 3 assist, quasi pareggiando Cristiano Ronaldo con 9 gol? Sì, perché mi sorprende, perché ha 20 anni, se ne avesse avuto 30 sarebbe stato diverso. Mi sorprende per il suo carattere, è sempre concentrato e inoltre ha molta qualità e forza fisica. Hola, aquí Carlos, muy buenas, en directo para el larguero de la cadena SER. Decía que han sido 10-15 minutos en la segunda parte en la que el Nápoles parecía que iba a hacer sufrir más y que el resultado estaba en peligro, sobre todo después del penalti, y usted ha vuelto a echar mano de Luka Modric, que después de el debate encima de la mesa, 2 partidos sin calentar, medio tiempo solo en el Civitas Metropolitano, ha salido con personalidad y haciendo lo que suele hacer, ¿no? Que es poner orden en el centro del campo. Me gustaría que valorara ese ratito, esa media hora de Luka Modric, que ha salido cuando peor estaba la cosa. Sí, sí, no, la verdad es que ha hecho lo que esperábamos que podía hacer, meter su experiencia, su conocimiento del fútbol al servicio del equipo, lo ha hecho perfectamente, ha jugado 30 minutos de alto nivel, esto significa que el jugador está motivado y que puede aportar, la verdad, esto es lo que cada entrenador pide a un jugador que no juega, que está un poco enfadado, que no pierda la motivación y la ilusión de poder aportar. Y Luka, en este sentido, ha sido fantástico. Come hai detto, ci sono stati 15 minuti in cui avete sofferto e hai utilizzato di nuovo la carta Modric, che ha dimostrato personalità per rimettere ordine al centrocampo. Come valuti la sua prestazione? E Modric ha fatto ciò che ci aspettavamo da lui, ha portato la sua esperienza e l'ha messa a servizio della squadra, ha giocato 30 minuti di alto livello, è stato molto motivato e è quello che chiede un allenatore a un giocatore un po' arrabbiato, e lui è stato fantastico. Buonasera mister, salve. Le volevo chiedere se si aspettava un Napoli così dopo insomma un po' di polemiche di inizio stagione, e soprattutto se per lei questo è un risultato giusto. Mi aspettavo questa partita, questo Napoli, sì, perché è una squadra che ha tantissime qualità, una squadra ben organizzata, che gioca bene a calcio, che ha giocatori e individualità che sono molto pericolosi. Il risultato secondo me sì, è giusto, perché la prima parte è stata giocata di alto livello.
Se esperaba Napoli así, el resultado es justo. Sí, me esperaba un equipo, porque es un equipo que tiene calidad, juega muy bien, tiene jugadores peligrosos y el resultado para mí es justo. Martín, de OK Diario. Ayer fuiste muy claro cuando hablaste de Camavinga y su posición en lateral izquierdo. Yo te quería preguntar por qué te has vuelto a encantar por Camavinga hoy en esa posición. Bueno, primero, la alineación no quería meter mano demasiado a un equipo que lo había hecho muy bien en Girona. Partido muy, muy importante, lo hemos hecho bien. Entonces, he dado oportunidad a Rodrigo, que había descansado, y lo ha hecho bien hoy. Y Camavinga es un lateral, no es un lateral, es un interior que juega como lateral y nos aporta mucho en la salida del balón, porque es capaz de entrar dentro del campo, porque no es solo un lateral, nos ayuda muchísimo. Yo creo que la primera parte también ha sido por sus características que lo hemos hecho bien. Si è parlato ieri di Camavinga e perché ha scelto di schierarlo di nuovo in quel ruolo. Semplicemente perché non volevo cambiare troppo la formazione vincente di Girona. Rodrigo ha riposato ed è entrato riposato. Camavinga non è un terzino, ma gioca bene in questo ruolo, è capace di entrare e il primo tempo è stato fondamentale. Hola Carlo, buenas noches, Olivier Lorenzo del País. Se habla mucho de Bellingham sobre la aportación que tiene con el gol, pero me gustaría que valorara hoy el partido que ha hecho en la creación del juego. Quizás se le ha visto más participativo atrás en la primera parte. Gracias. Bueno, sí, yo creo que el éxito de la primera parte en el juego de ataque ha sido porque la posición de Bellingham, de Valverde, Rodrigo que retrasaba, no le creaba muchas dudas a Napoli en el juego entre línea. Ahí creo que hemos tomado la ventaja porque a veces Bellingham entraba ahí. La presión del Napoli no siempre ha sido capaz de cortar esta posición. En este sentido, como he dicho, Bellingham, Rodrigo también, Valverde han tenido un papel importante. E qual è il suo giudizio sulle azioni, le opportunità create da Bellingham? Il primo tempo è stato un primo tempo positivo grazie al suo ruolo, alla sua posizione che creava molti dubbi nel Napoli. Lì siamo andati in vantaggio e il pressing del Napoli non è stato sempre in grado di fermarci. Anche Valverde ha dato il suo contributo positivo. ¿Qué tal, mister? Mario Cortegana de Athletic, enhorabuena por la victoria. No hemos tenido la oportunidad de ver mucho por la lesión de Vinicius a Bellingham y a Vinicius. Hoy hemos visto que han conectado muy bien, que se han entendido muy bien. ¿Qué es lo que más trabaja con ellos o qué le pide a ese dúo? Si es un poco la clave del ataque de su equipo. Gracias. Bueno, creo que lo que le pedimos a Vinicius es que busque la posición que mejor, donde mejor se encuentra. A veces se quedaba un poco más por dentro, a veces va a jugar por fuera. En este sentido, Bellingham se adapta. Cuando Rodrigo está por fuera, él se pone en posición más por dentro. Creo que han combinado bien. Ellos tienen mucha creatividad en este sentido. Tener los dos posicionados por banda izquierda nuestra crea mucho peligro, sin duda. Per colpa dell'infortunio di Vinicius non l'abbiamo visto molto giocare con Bellingham. Che opinione ha di questo duo, di questa coppia? Vinicius deve cercare la sua posizione, la posizione in cui si trova meglio, e in quel caso poi Bellingham si adatta. Possono giocare da esterni e da interni, sono entrambi molto creativi e sulla fascia sinistra sicuramente creano molto pericolo. Ultima domanda. Del diario AS, buenas noches. Decía antes que su equipo se repuso a ese gol inicial del Nápoles. Una jugada, un balón por alto en el que Kepa ha estado un poco desafortunado. ¿Se le han visto algunas dudas en anteriores partidos también en balones aéreos? No sé si es algo normal, teniendo en cuenta también las circunstancias en las que se haya incorporado el Real Madrid, que ha tenido que hacer casi una incorporación express.
Bueno, cada jugador, cada tiene sus características. Yo creo que Kepa es formidable entre los palos. Ahí es un paradón en la primera parte. Obviamente sufre un poco en el balón aéreo. Esto es bastante normal. No es alto 2 metros, entonces creo que nadie es perfecto. También yo, que soy muy guapo, no es que soy perfecto. Nadie es perfecto. Tampoco tú. Sulle giocate alte sembra che Kepa debba un po' migliorare, che dubbi ci sono? Ogni giocatore ha le sue caratteristiche. Kepa ha fatto una super parata all'inizio, soffre un po' sulle palle aeree perché nessuno è perfetto, anch'io sono molto bello ma non sono perfetto. Giusto. Grazie, ciao.